me tiene. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. Yo veo que hay algo hirviendo. La puse. Con una tapa por ahora, la presión, entre dos personalidades fuertes. El verga larga. Moria y Nancy Paso. Ah, sí, sí. Qué linda pelea esa. No sé por qué, pero me parece que nos gusta, ¿eh? Hirviendo por lo del olor a sopa, ¿no? Alto guiso. Están acá justo las dos. Justo las dos. Se perfuma, Moria. ¿Qué pasa, Moria? ¿Qué corno pasa ahí? ¿Hay posibilidades de arreglo entre ustedes dos? No. Obvio. Bueno. Esto es un show. No es uno, es Doman. Sí, señor. Ningún problema. Todo show. Perfecto. No, como se tiró del sodante ahí. No sé. Se lava las manos. Dice todas cosas la señora que no es en este programa. O sea, lo dice en otro programa. A mí me encantaría poder tener un mano a mano con Moria en donde preguntarle justamente cómo se hace para entrar y salir, cómo, digamos, cómo uno se puede recuperar de una adicción. Me parece que en realidad ella siempre sobrevoló el tema de una manera como muy frívola. ¿Qué hacías para que te pegara? Yo pensé que ella tenía el tema mucho más superado, la verdad. ¿Sentís que no lo tiene? No, evidentemente no. Es tan buena. La señora dijo, y acá está mi muñequita que estaba mirándolo conmigo, que ella tenía un humor moderno y que yo, y mi humor era, parece que rancio. ¿Qué pasa? Que yo me cruzo mucho en el pasillo con la señora Rancy Pasos. Rancy Pasos, Rancy Pasos. Y el olor a rancio me lo pasa ella. ¡Ay, qué rica que está la cara! Entonces me queda en el humor. Y lo que pasa es que no puedo pelearme con ella porque ella necesita ir a otros programas para hablar de mí. Fíjate esto. Yo no tengo, digamos, el know-how de lo que es el espectáculo como lo pueden tener ustedes. Pero digo, también es cierto que Moria en su momento fue Moria. Y la cosa no termina acá. Una semana después dice que necesita contar hasta 100... Para contestarme. Y necesita pensar un día. Después dijo que me iba a alcanzar una línea. Cosa que le agradezco porque necesito cruzar nuevamente la línea del Ecuador. Y lo que quería decirle también que le daría un beso en la boca. Pero como me dijeron que tiene halitosis, no puedo. ¡No! ¡Ah, te quedó eso, eh! La verdad que la respeto mucho a Moria. Me parece que fue una grande en el fue. Espectáculo. Fue. Me daría un descanso. Para ella soy ex Juan, para mí ella es ex cornuda. Ay, cómo me gustan estas cosas. Yo soy tan vanguardia que no me podés en este plano a mí calificar, mi amor. Si estoy 20 años adelante, ¿Eh? Tendría que tener respeto, pues puede ser hasta tu abuela, Pasos. No, nadie sabe mi edad, pues soy atemporal. Bueno, igualmente sos más grande que mi mamá, así que yo la edad la sé. Hay un tipo de humor que como uno sabe, va pasando de época. Y la violencia a veces en la que recurre y a la que recurre Moria para hacer chistes, creo que no es lo que está bueno. Me aburrí, no me gustó para nada. ¿Quiere más? No. En realidad yo me banco todo menos que toquen a los chicos. ¿Alguien puede levantar la mano y que diga yo con menores nunca? Y obviamente mi respeto a los chicos tiene que ver con que el otro día no se sintieron bien acá. Se sintieron divinos, me pidieron autógrafos, son re cholulos, mi amor, como todos los pibes que vienen acá. Bueno, y vos te metiste con mi hija. ¡Balala! Así que no te escudes detrás de tus hijos para venir acá. Absolutamente no te escudes detrás de tus hijos, no tiene nada que ver, porque la trajiste fuiste vos. Bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar o no? Tengo ganas de escucharte, que te escuche Tinelli. Gracias, pueblo. Ahí está. ¡Viva Perón! Lo mío es el momentismo absoluto. Vos estás en el pasado, nena. Te fuiste para a X-Wan. Que estuve nada. En el Paraguay. X-Wan. Lojita, mamita. Igualmente, no te da. Insisto. ¿No te dio la impronta para contestarme en el momento? Sí. ¿Tenés que contestar en otros programas? No da. Perdóname. Creo que ella podría tener una vejez mucho más digna. De cada tanto me fumo un porro. No, Moria, yo jamás te iba a faltar el respeto. Todo en esta pista. Jamás iba a faltar. Estar en esta pista. Yo todo con humor. Yo, vos no tuviste humor. Vos todo lo decís con humor, pero no lo recibís todo con humor. ¿Pero cómo no voy a recibir todo con humor? ¿Quién te dijo? Si no, no estaría acá de hace 10 años, se te nota. Se te nota, mamita. ¿Pero en qué se te nota, mamita? ¿Pero en qué se...? ¿Estás muy equivocada, mi amor? No, mi amor. No se me nota nada. Tu lengua karateca se ha convertido...
La gateta. ¿Con qué otro estigma la podía, digamos, cargar a Moria? Podía ser por el lado de la edad, no me gusta tanto. La gateta. Terminó el debate, señor Tinelli, no resiste análisis tanta pelotudez. ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a jugar ahora? Yo lo que digo completamente. Cerremos. ¿Conducís vos, Moria, ahora? Esto es gracioso.